Espérame. Es que más bien ahí Julio le tiene que dar la entrada y no sé por qué no le ha dado la entrada. Necesito desocupar mi celular porque ahí tengo, aquí tengo el dato de Rodrigo para presentarlo, pero. ¿Ya pasaste Julia? Ah, sí, me mandaste un WhatsApp. Bueno, pues yo creo que. ¿Se me puedes mandar por WhatsApp la liga? Sí, a ver, la liga del evento, déjame. Ahorita te lo envío. Y ahora. ¿Qué ahora cómo es eso? Yo casi siempre me conecto en el teléfono es donde mando las invitaciones, hoy no puedo, pero bueno, a ver si. El teléfono es súper fácil para conectarse. Sí, es muy fácil, pero luego necesito yo para mandar las invitaciones. Bueno, ya estamos en vivo. Dice que ya estamos en vivo. Sí, bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Hoy estamos aquí con una pequeña falla técnica, pero lo vamos a resolver lo más pronto posible. Hoy estamos tratando de arreglar este detalle, pero hoy estamos 11 de agosto del 2020. Y bueno, pues tenemos un tema muy importante, muy interesante, que es el Estado. Yo creo que todos nos hemos hecho alguna vez esa pregunta tan misteriosa, ¿sí? ¿De qué es el Estado? Bueno, no misteriosa, pero para algunos ha de serlo. Pero bueno, hoy nos viene a hablar de este tema el compañero Rodrigo Ávila, compañero desde hace tiempo. Y bueno, pues militante, fundador de Morena, quien ha participado siempre en eventos sociales, en las luchas, es periodismo y comunicación colectiva en la INEP, Acatlán. Cuenta con una experiencia de 20 años en el mundo de los medios de comunicación y política. Desde adolescente comenzó con movimientos. En movimientos social y bueno, ha sido colaborador en varias organizaciones, en el periódico nacional, por ejemplo, se ha desempeñado como asesor del gobierno del Distrito Federal, en Luces de la Ciudad, en el espacio de, bueno, en otros aspectos, actualmente es asesor del Parlamento, está en el Parlamento y bueno, pues es algo muy general de lo que ha hecho compañero Rodrigo. Nosotros lo conocemos desde hace tiempo y bueno, pues ha sido un compañero muy trabajador, muy luchador. Lo hemos visto siempre trabajando. Adelante, Rodrigo, pues no hay mucho. Ahorita ya, como ya comenzamos tarde y que yo tengo aquí problemas con mi teléfono, entonces pues te doy la entrada. Sí, Bienvenido, ¿qué tal? gracias por Sí. acompañarnos. No, al contrario, Toño, muchas gracias al Buzón Ciudadano por volverme a dar este espacio que es tan preciado para
pues todos los que formamos parte de Morena, de este gran movimiento. También agradezco agradezco a Luis Martín, al compañero Víctor Arpiza, a Rosa María Almanza Venegas, por supuesto también a nuestro compañero entrañable Julio Adrián Pérez. Pues muchas gracias. Y bueno, pues el día de hoy me pidieron que habláramos sobre qué es el Estado. Bueno, tradicionalmente el Estado, como nos lo definían en la educación básica pública, era el Estado es territorio, gobierno y población. Es decir, el Estado somos todos. Y esta es una definición pues muy amplia, muy certera. Muchos toman el término de Estado como si fuera un sinónimo de gobierno, y no es necesariamente así. El Estado comprende al gobierno, pero va mucho más allá del gobierno. Sí, evidentemente tiene que ver con una organización social institucional. El Estado son todas las instituciones del poder público, todos los poderes en los que está dividido el poder político, que en este caso, en el caso del Estado mexicano, pues son tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Sin embargo, va más allá, ¿no? El Estado, como lo conocemos, tiene su surgimiento, claro, es un estado distinto al actual, pero prácticamente nace con la propiedad privada, con la familia, y al paso del tiempo se va a hacer una organización mucho más compleja. El Estado, en la medida en la que todos confluimos ahí, se vuelve un escenario de distintas tensiones, de las tensiones sociales, y por lo tanto, pues es una entidad dinámica que se va transformando de acuerdo a las situaciones históricas por las que va pasando cada país, cada sociedad. Desde el punto de vista de la izquierda, el Estado significa también un interesante punto de ruptura en el seno del movimiento fundacional de la izquierda. En la Primera Internacional es donde se da esta gran ruptura entre los marxistas y los anarquistas. La visión o el punto de quiebre fue precisamente qué se hacía con el Estado. Las dos visiones, tanto la marxista como la anarquista, coincidían en que el fin de la revolución tendría que ser la desaparición del Estado. Sin embargo, había un matiz. Los anarquistas decían que el Estado debería de desaparecer inmediatamente después de que de que la revolución triunfara. Y los marxistas lo que sostenían era que tendría que haber una etapa transitoria entre el Estado burgués y la desaparición del Estado entendido como el comunismo. Esa etapa de transición era el socialismo. Y esta etapa serviría para reordenar las relaciones sociales, la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esta polémica o de esta disputa
respecto al Estado es que se da esta gran ruptura fundacional en el movimiento socialista, que hasta entonces, con sus tensiones, caminaba de manera más o menos unida. Después se da el triunfo de la Revolución Soviética, de la Revolución de Lenin, y a partir de ahí vemos cómo el transcurso de esta revolución va significando no solo un paso adelante hacia la desaparición del Estado, sino hacia el reforzamiento de esta forma de organización con, evidentemente, un sesgo, que era el sesgo de clase, es decir, construir un Estado socialista en donde las diferencias sociales, la pobreza, etcétera, etcétera, tendiera a desaparecer y a generar una sociedad armónica. En el caso del Estado mexicano, como lo conocemos ahora, surge también de un proceso revolucionario, de la Revolución de 1910, que se concreta en la promulgación de la Constitución de 1917, ¿no? En su momento, la Constitución de 1917 significó, pues, un parteaguas a nivel internacional. Es la primera constitución que contempla derechos sociales, y para su tiempo este era un concepto pues muy avanzado. Tradicionalmente las constituciones se limitaban, digamos, a proteger ciertas garantías, primordialmente las que tenían que ver con los derechos a la propiedad, por ejemplo. Aquí no, aquí digamos el ala radical de la constituyente cuela diversos derechos sociales, derecho al trabajo, derecho a la educación, etcétera, derechos que continúan hasta nuestros días y que continúan incluso a pesar de un constante ataque y de un constante cuestionamiento al que fueron sujetos durante toda la etapa neoliberal. Y es muy importante analizar por qué la Revolución Mexicana generó esta constitución que muy bien se podría hablar de que es la primera constitución social que genera un modelo de Estado social. Pues muy sencillo, o sea, a pesar de que la Revolución Mexicana, digamos, estaba dividida en dos grandes vertientes, una que tenía que ver exclusivamente con una transformación política, que era sufragio efectivo, no reelección. Había también otra revolución, la Revolución del México Profundo, que tenía distintos referentes. Entre ellos, destacadamente, están Ricardo Flores Magón, que por cierto era anarquista, y la de Emiliano Zapata, ¿no? Esas eran las vertientes principales, aunque por supuesto estaba también la vertiente de Francisco Villa y otras más, que ellos, en donde hacían énfasis principalmente Ricardo Flores Magón y Emiliano Zapata, era en la situación de desigualdad social por la que atravesaba México. Flores Magón, a partir del periódico Regeneración, pues prácticamente fue el encargado de movilizar, de concientizar
a la clase trabajadora de aquel entonces, Regeneración, daba cuenta de las luchas, de las injusticias y de la forma de organización que tenía en ese entonces el proletariado mexicano. Y por otra parte, el general Emiliano Zapata, pues representaba toda esta lucha contra la injusticia por la que atravesaban los campesinos mexicanos, a quienes se les había despojado de las tierras, a quienes pues vivían prácticamente en una situación de esclavitud feudal, en las haciendas, etcétera, etcétera. Entonces, esta visión, digamos, de una revolución exclusivamente político-democrática y por otro lado, esta visión de revolución social es lo que determina, lo que es determinante para la construcción de la Constitución de 1917 y por lo tanto para la construcción del Estado mexicano en el siglo XX. Por otra parte, también desde el punto de vista político, pues esto implicaba también algo más allá del formalismo. Tenía que ver también con la ideología. ¿Por qué? Porque a final de cuentas el Estado es esta tensión, es la tensión de los intereses de quienes forman parte de este Estado, es decir, de todos. Una visión marxista o una visión muy de izquierda podría decir que el Estado es el instrumento político institucional encargado de salvaguardar los intereses de la clase dominante, es decir, el poder económico y el poder político en manos de unos cuantos. Un Estado socialista, por lo tanto, si aplicamos esta visión de clase, sería un modelo en donde todo este aparato institucional, ideológico, social, está encargado de preservar los intereses de la clase trabajadora, es decir, superar las condiciones de explotación, de desigualdad social y de desigualdad política, que pudiera haber, digamos, en un estado capitalista. Sin embargo, al paso del tiempo y con la desaparición de la Unión Soviética y de todo el bloque socialista, fue ganando, digamos, una visión del Estado democrático. El Estado democrático, pues, es una organización político, social, ideológica, en donde se promueve el respeto a la legalidad y la democracia. Y es ahí donde el Estado democrático encuentra, digamos, su mayor asidero ideológico, ¿no? Que tiene que ver con valores como respeto al voto, respeto a la pluralidad, elecciones limpias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Estado democrático en México, pues hasta hace poco, era una ficción. Lo que se vivió después de la Revolución Mexicana, o como era entendido el Estado después de la Revolución Mexicana, pues era principalmente una especie de un estado básicamente autoritario que tuvo, digamos, una etapa de brillo social durante el cardenismo, que fue el gobierno en donde más avances hubo en lo que tiene que ver con la aplicación de derechos sociales y que después, poco a poco, se fue alejando, digamos, de esos valores de la Revolución Mexicana y terminó por convertirse simplemente en un aparato
de represión y en un aparato que servía, digamos, para reproducir el poder de la élite gobernante, ¿no? Por ahí hay muy seguido escuchamos que el Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza, y esto es real. En el momento en el que los ciudadanos, a partir de elecciones, decidimos en qué personajes delegamos nuestra soberanía, es en esa medida en la que acordamos, digamos, centralizar o concentrar el poder en esas instituciones, ¿no? Entonces, es por eso que en un Estado democrático, el monopolio del uso de la fuerza le corresponde específicamente a estas instituciones, que pueden ser la policía y el ejército, y cuyo jefe supremo, en el caso del Estado mexicano, pues es el presidente de la República. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto es algo muy importante, porque si imagináramos, digamos, la organización de la sociedad antes del Estado, pues eran sociedades que tenían que ver con distintos cacicazgos, y cada cacicazgo tenía su tierra, su ejército, su poder, y eran los que se estaban enfrentando, ¿no? Aunque compartieran, digamos, un territorio. Cuando surge el Estado, el Estado lo que se hace es, se empieza, digamos, a hacer una organización homogénea. Ahora, en el caso de un Estado como México, y como muchos estados de América Latina, pues los estados tienden a ser pluriculturales y pluriétnicos. ¿Por qué? Bueno, porque en el territorio de lo que hoy conocemos como México se asentaron distintas culturas, distintas naciones que tenían distintas lenguas, distintas religiones, distintas cosmovisiones del mundo. Y lo que sucedió de una forma, digamos, poco virtuosa, es que hubo un momento en donde el Estado trató de borrar todas esas diferencias culturales y étnicas para tratar de homogeneizarnos en esta cultura, digamos, del mestizaje. Ahora la tendencia un poco es la de reconocer esas diferencias y preservarlas, porque ya no es visto, o ya no es visto esta diferencia étnica que puede convivir en un estado como un peligro para la identidad de los miembros de ese estado, sino que es visto precisamente como un factor que enriquece a los a los miembros, a los ciudadanos de ese estado-nación. Entonces, como vemos, conforme va avanzando el tiempo, conforme se va haciendo o se van adoptando formas más democráticas de gobierno, el Estado se vuelve mucho más complejo porque se reconocen distintas tensiones. Sí está, digamos, la tensión social como parte, digamos, fundamental de la vida y la organización del Estado, pero también hay otro tipo de tensiones, ¿no? Que es en este caso, por ejemplo, la tensión que tiene que ver con las identidades étnicas, con las lenguas de cada una de las culturas que conformaron el Estado, lo que hoy conocemos como el Estado mexicano, pero no solo eso, también tiene que ver con reconocer otro tipo de diferencias. Entre ellas, tiene que ver con reconocer temas como la diversidad sexual, y por supuesto también tiene que ver con reconocer temas como la situación
de discriminación y de violencia que viven las mujeres. Y hago énfasis en este tema porque el Estado como lo conocemos actualmente surge prácticamente a la par del patriarcado. Es decir, el fenómeno de un gobierno en donde participan las mujeres es relativamente nuevo. Tradicionalmente, la política y por lo tanto la organización política era un tema exclusivo de hombres, ¿no? Y en ese sentido, con el avance del movimiento feminista, lo que se está viendo, no solo en México, sino también en el mundo, es precisamente la tensión que genera esta lucha de las mujeres por ya no ser excluidas de la política, de la toma de la, de, y de la toma de decisiones, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos, estos son los retos y los problemas a los que se enfrenta el estado actual. Como vemos, México pues es un estado complejo que está atravesado por distintas tensiones, por distintas intereses, porque somos un estado plural, somos un estado que ya comienza a reconocer los derechos de sus habitantes de acuerdo a sus etnias, de acuerdo a su orientación sexual y de acuerdo también a su género. Evidentemente, esta lucha, pues es una lucha todavía inacabada, que está en ciernes, pero también es algo que muy importante destacar. La transformación del Estado, la orden, digamos, el mandato de transformar al Estado, no surge de un capricho, surge precisamente del mandato en las urnas que los ciudadanos hicieron en 2018. Al otorgarle a Morena la victoria en la presidencia de la República, pero también la mayoría en el Congreso, en el Congreso de la Unión, el mandato explícito de la ciudadanía fue transformar todo. ¿Por qué? Porque no solo los ciudadanos votaron por tener un presidente distinto que ofreciera un programa distinto de gobierno, también decidieron otorgarle a ese presidente, otorgarle a esa opción política una mayoría en el Congreso de la Unión para que se pudiera operar, se pudieran operar las transformaciones legales que este nuevo régimen requiriera. Eso fue. El mandato de transformación profundo surgió de las urnas. Y esto es algo nunca antes visto en México. Antes de la 4T, hubo, digamos, como un intermedio que fue la transformación del Estado mexicano, de este Estado social emergido de la Revolución, a una transformación retrógrada hacia el neoliberalismo. Sin embargo, esta transformación no tuvo los alcances ni tuvo la trascendencia de la cuarta transformación por algo muy sencillo. Esa transformación no fue producto de un mandato ciudadano en las urnas y tampoco fue producto de un movimiento social, sino simplemente fue producto de esta transformación neoliberal, digamos, de un cambio de ideología en la élite gobernante, que fue una élite gobernante que se transformó de la élite revolucionaria,
que se fue transformando poco a poco, que poco a poco se fue alejando de las ideas de igualdad social que habían emanado de la revolución y que simplemente se dedicó a mantener el poder, a administrar el poder y a sostenerse en el poder. Fue una especie como de modernización, por así decirlo, de la clase política, pero que no tenía un asidero que la legitimara, un asidero electoral o un asidero social, sino simplemente fue que la moda del pensamiento en la élite cambió. En cambio, o en contraste, la cuarta transformación, que es el régimen que estamos viviendo en la actualidad, pues tiene la legitimidad emanada de las urnas, que esto pues es trascendente para comprender lo que estamos viviendo. O sea, lo que se está poniendo en marcha ahorita desde el Poder Ejecutivo, desde el Poder Legislativo, no tiene que ver con un capricho de Andrés Manuel o no tiene que ver con un capricho de las bancadas de Morena en el Congreso o en los congresos locales. Tiene que ver con un mandato ciudadano. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las acciones que se están implementando desde los distintos poderes, pues son acciones que formaban parte de un programa, de un plan de gobierno que se difundió durante la campaña electoral y por el que las ciudadanas y los ciudadanos decidieron actuar. Entonces, es así, digamos, cómo llegamos a esta cuarta transformación, que también es la cuarta transformación del Estado mexicano, ¿no? Ese es el asidero y esa es la fuerza de la transformación. Evidentemente, hay transformaciones o rasgos de transformación que no estaban, digamos, contemplados en ese, o que no tenían, digamos, un tono de énfasis en ese programa de gobierno, pero que, sin embargo, durante la coyuntura que estamos atravesando, se han ido manifestando, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, del movimiento de las mujeres, como lo platicamos en la anterior, en nuestra anterior charla, pues ha tomado un tono protagónico, un tono importante en la actual vida pública del país y que por lo tanto también es un tema que tiene que ser y que ha sido incorporado a las transformaciones, ¿no? Ahora, es importante ver o darnos cuenta de cómo desde el primer día de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se han ido notando estos cambios dentro del Estado mexicano. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los usos y costumbres, con cómo se comportan los gobernantes, cómo se comportan los representantes populares, y a partir de ahí se va notando un cambio. O sea, el hecho que Andrés Manuel López Obrador, desde el primer día a las 7 de la mañana, esté dando una conferencia de prensa y de manera previa esté haciendo un análisis de la situación de seguridad por la que atraviesa el país, pues implica un cambio en el Estado mexicano. Y también, por otra parte, el hecho de que desde el legislativo se hayan aprobado distintas leyes para reforzar la visión de austeridad y que el propio presidente de México en sus acciones esté resaltando la austeridad, implica, por supuesto, una transformación del Estado mexicano, en donde ya se nota, ya es evidente que hay una transformación ideológica, es decir, en cuanto a los valores que que rigen, que hacen hegemonía en el Estado mexicano.
Y esto tiene que ver también con una transformación de la mentalidad de las personas. Lo que estamos viendo de forma paralela, digamos, a los cambios institucionales que se están operando, es también un fenómeno que se llama la ciudadanización de los mexicanos. Es decir, cada vez vemos más cómo los ciudadanos, los mexicanos, tomamos parte de distintos debates, estamos enterados y censuramos o aplaudimos determinadas, ¿cómo se llama? Determinados comportamientos de la clase política. Por ejemplo, este fenómeno de crítica que se vivió, me parece que ayer, con este senador de Movimiento Ciudadano, con Samuel, es parte de este cambio, de esta transformación del Estado mexicano, en donde hay conductas que hace 10 años o hace 20 años podrían ser interpretadas como parte de la normalidad y que ahora lo que representan es una amplia censura por parte de la ciudadanía. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado ya cambió. Que ya no son los mismos valores los que nos rigen. Que ya no aceptamos como normal lo que hace unos años pues era lo cotidiano. Y entonces ahí es donde donde se está viendo, digamos, la transformación del Estado mexicano. Y en lo personal yo creo que esto es lo más trascendente que puede haber. Porque la vez pasada lo comentábamos nosotros aquí. Las leyes o las reformas legales o los programas, gubernamentales, pues son todos susceptibles de transformación, de cambio, incluso hasta de desuso, cuando no forman parte del pensamiento hegemónico, es decir, del sentido común de una ciudadanía. ¿No? Puede haber un gobierno muy de avanzada que proponga distintos cambios legales, que proponga distintos programas sociales o derechos sociales, como es lo que ha estado ocurriendo en este lapso, y que sin embargo la ciudadanía no los haga suyos o no entienda o no los entienda. Y entonces, ¿qué pasa? Que puede llegar otro gobierno de otro signo político, con otra idea política, y de pronto todo ese andamiaje institucional y legal de avanzada puede desaparecer sin que prácticamente nadie diga nada. Sin embargo, cuando hay esta sinergia entre lo que es, por un lado, la conducción política del Estado y por otra parte, la forma de pensar o la ideología mayoritaria hegemónica, entonces esos cambios son prácticamente inamovibles. Les poníamos el ejemplo la vez pasada del derecho a la educación. Ustedes recordarán que durante prácticamente desde el inicio de los gobiernos neoliberales hubo un ataque a la educación superior pública, ¿no? En mediados de los 80, el gobierno quiso imponer cuotas en la UNAM, un movimiento estudiantil se lo impidió, luego después, a finales de los 90, principios del 2000, de nuevo el gobierno insistió en un proyecto privatizador de la UNAM y tampoco pudo. Y no pudo precisamente porque dentro de los valores y los derechos legados por la Revolución Mexicana, creo que uno de los que mayormente adoptó la ciudadanía es el principio de la educación pública gratuita,
Y entonces eso hace muy difícil que se pueda, que se pueda cambiar un derecho, que se pueda dar vuelta atrás a una política pública, por ejemplo, ¿no? En la Ciudad de México también hay un buen ejemplo. Una de las acciones más exitosas de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno fue la instauración de la pensión de adultos mayores, ¿no? La pensión universal ciudadana. Y, por ejemplo, con Mancera, pues bueno, esa pensión pues ya no era prioritaria para el gobierno. Sin embargo, no la pudo quitar Mancera. ¿Por qué? Pues porque ese derecho ya formaba parte, digamos, del pensamiento hegemónico de la sociedad capitalina. Y se inventaron mil cosas, se inventaron una lista de espera, hicieron muy engorroso el acceso de las personas a este programa social, pero no se atrevieron a echarlo para atrás, no se atrevieron a desaparecerlo. ¿Por qué? Porque este es el caso de que el cambio por el que los ciudadanos de la capital de la República votamos hizo sinergia, digamos, la política pública del gobierno con la necesidad y con la forma de pensar de la ciudadanía. Entonces, la transformación del Estado mexicano sí evidentemente tiene que ver con políticas públicas, sí evidentemente tiene que ver con transformaciones legislativas, pero primordialmente tiene que ver con la transformación del pensamiento de la ciudadanía. O sea, es el ser ciudadano implica reconocerse con obligaciones, pero también con derechos. Y no solo implica ese reconocimiento que puede parecer hasta milagroso, implica también tener la disposición de defender, de hacer valer esos derechos. Y creo que lo que estamos viviendo después de las elecciones de 2018 hasta nuestros días es este proceso de construcción de ciudadanía, en donde la población, los ciudadanos, están por la vía de los hechos aprobando o desaprobando las distintas actitudes de la clase política mexicana. O sea, ya no es tan fácil ser Samuel García, por ejemplo, y tener ahí un desliz machista público, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? La sociedad mexicana en el tema de género se transformó y por lo tanto muestra, digamos, un rechazo abierto hacia ciertas actitudes, ¿no? Está también, por ejemplo, el tema del racismo, ¿no? Que es una lucha que también se da y que ya cada vez menos la sociedad tolera expresiones de discriminación o de racismo. O está el tema, por ejemplo, de la diversidad sexual también. Y está, por supuesto, el tema principal que para mí tiene que ser, digamos, como que todo el paraguas de estas luchas por la igualdad, que es el tema de la igualdad social, de la igualdad económica, que también está presente, ¿no? ¿Y esto en qué se hace presente? Pues en muchas cosas. Por un lado, está presente en este rechazo que tiene ya la sociedad hacia los privilegios de la clase política. O sea, este rechazo empata también con la convicción de Andrés Manuel López Obrador, y de los distintos personajes de la 4T, de ir terminando con los privilegios, con los excesos, con los lujos de la clase política, ¿no? Entonces, ¿eso qué implica? Pues implica ya un cambio prácticamente de Estado. ¿Por qué? Porque los excesos, los privilegios no son tolerados en el por el jefe del Estado mexicano, pero tampoco son tolerados por la ciudadanía, ¿no? Entonces quiere decir, eso ya se convirtió, se está convirtiendo en una especie
de pensamiento hegemónico y por lo tanto implica también una transformación del Estado mexicano por la vía de los hechos. Por eso es importante que comprendamos al Estado no exclusivamente como el gobierno y como el cúmulo de instituciones, sino también que lo comprendamos como los ciudadanos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas un Estado democrático emana de las Del elecciones que ciudadano. son en donde el pueblo, que es el único soberano que se reconoce en un Estado democrático, le encarga, le delega a un cúmulo de personas la puesta en marcha de una visión del Estado y de la política en el país. Entonces, pues eso es lo que estamos viviendo. Es un movimiento histórico importante en México, en donde no tiene que ver, no, digamos, Andrés Manuel, los servidores públicos, los representantes populares en las distintas cámaras, son los encargados de operar, pero no son los únicos actores de la transformación del Estado. Ahí hay una jugada de la sociedad que es muy importante. Es muy importante que la sociedad debata sobre los valores, sobre lo que quiere ser. Y en este sentido adquiere especial importancia el planteamiento de Andrés Manuel de la Constitución moral, que fue muy criticado o ha sido muy polémico en su momento, pero que tiene mucho sentido. O sea, transformar al Estado mexicano no implica nada más, digamos, decir, a ver, aquí están este cúmulo de leyes que representan exactamente lo contrario a lo que antes había, y aquí está este cúmulo de programas sociales y de políticas públicas que responden a las necesidades del pueblo mexicano, sino también tiene que ver con que los ciudadanos, digamos, aquí está este cúmulo de valores que los ciudadanos queremos que se pongan en marcha. Eso es muy importante. Si no contemplamos, digamos, esta labor de los ciudadanos, cualquier cambio en cualquier país del mundo siempre se va a quedar a medias. Para transformar al Estado mexicano, tenemos que tener cada vez más el involucramiento de la sociedad, respetando evidentemente la pluralidad, respetando la libertad de cada quien de expresar sus ideas, alentando el debate, pero la participación de la sociedad es muy importante para que podamos concretar este cambio. O sea, la transformación del Estado sí tiene que ser operada en las instituciones, pero tiene que ser impulsada y respaldada cada vez más por la ciudadanía. Y aquí le dejamos y vamos platicando a ver otros temas que a ustedes les puedan interesar. Muy, muy bien, maestro Rodrigo Ávila. Aquí los compañeros te van a hacer algunas dos preguntas. Dos, tres preguntas. También Luis Martín va a hablar de los compañeros que están en el chat. ¿Sí? Mientras, yo quiero hablar sobre lo que va a hablar el día de mañana. El tema va a ser Estado en transición y relaciones de poder en el gobierno de AMLO. Análisis y reflexión con los sociólogos Teresa Lechuga y Arturo Ramos. Este es el tema que vamos a tener mañana. Entonces, muy interesante. Yo creo que es muy importante saber en qué consiste el Estado, porque a veces creo que mostramos nuestra ignorancia respecto a ese tema. Y bueno, pues aquí vamos a iniciar con la participación de Rosy Almanza. Ok, buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué Es tal, muy Rosy? interesante tu charla. Bueno, tengo una pregunta. ¿El Estado es un monopolio y al mismo tiempo es un garante de lo universal, digamos, por ejemplo, del estado de bienestar? Más o menos. Sí, por supuesto que sí, tiene que ver con eso. O sea, el Estado, digamos, es la centralización de todo el poder público. Es decir, la centralización, digamos, de la voluntad que los ciudadanos delegaron en una serie de personas. Y entonces, por eso es que, esta pregunta es muy, muy, muy interesante por esto. Durante el periodo neoliberal se dio el desmantelamiento del Estado, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, la salud pública se desmanteló. Y entonces comenzaron a surgir, digamos, ciertas alternativas que no eran públicas de acceso popular a la salud, ¿no? Pero que eran, a final de cuentas, privadas. O, u otra cosa, el ascenso de una visión de la caridad, en donde distintas organizaciones de la sociedad civil o incluso empresas, digamos, desarrollaban como sus brazos sociales y se encargaban de implementar algunas políticas que tenían que ver o que tienen que ver con el acceso a la salud, etcétera, etcétera. Y la recuperación, digamos, del estado de bienestar, ¿qué implica? No implica, digamos, la desaparición de estas instancias que surgieron desde la empresa o desde la sociedad civil de poder proveer servicios de salud, pero sí implica que el Estado retome su obligación de proveer el derecho a la salud de las y los mexicanos. Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, implica que los recursos para la salud vuelvan a fluir. En esta etapa de la cuarta transformación, eso implicó, en términos concretos, la creación del INSABI con una nueva visión, ¿no? Por ejemplo, en el sistema este del Estado acotado neoliberal, estaba el seguro popular, que el seguro popular implicaba un listado limitado de padecimientos que las personas se podían ir a tratar en las instancias del Seguro Popular y un listado limitado de medicamentos que el Seguro Popular les podría prever. ¿El INSABI qué implica? Implica la atención a todos los padecimientos e implica proveer, digamos, de medicamentos en general suficientes para la atención de estos padecimientos, ¿no? Entonces, en el tema de salud, por ejemplo, se puede ver de forma muy clara lo que implica esta recuperación del estado de bienestar, que a final de cuentas era el modelo de estado que surgió de la Revolución Mexicana. O sea, no es casual que durante los primeros sexenios después de la Revolución Mexicana, se crearan instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como el ISSSTE, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque esa era percibida como una de las funciones prioritarias del Estado mexicano, ¿no? Durante el régimen neoliberal, se trató de acotar las funciones del Estado, que prácticamente los ciudadanos conocíamos dos nada más. Por un lado, el ejercicio del monopolio de la violencia, es decir, la policía, el ejército, la fuerza, y por otro lado, la recaudación de impuestos. Y de lo demás, hacia atrás, ¿no? Retroceso en educación pública, retroceso en salud, desmantelamiento de todas las instituciones públicas. Hubo una campaña muy fuerte en contra de todo lo público, ¿no? Se hizo que la gente pensara en que todo lo público era chafa, era de mala calidad, era de mala gana,
que lo mejor era lo privado, etcétera, etcétera. Entonces ahora lo que estamos viendo es un Estado que hace, por un lado, que por un lado, digamos, recupera estas funciones, recupera estas obligaciones como salud, educación, empleo, incluso, o sea, la promoción del empleo, no el dar empleo. Y por otro lado, vemos cómo el tema de la fuerza es cada vez menos protagónico, ¿no? Si nosotros hacemos un ejercicio de memoria, pues, bastante leve, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, todo el discurso acerca del Estado de Derecho, la fuerza pública, el caiga quien caiga, la ley es la ley, que se aventaban Fox, Felipe Calderón, el mismo Peña Nieto, pero también Salinas y Zedillo, para el tema del combate a la delincuencia. Vemos que, por ejemplo, eso está ausente del discurso del gobierno mexicano actual, y que, sin embargo, en los últimos días hemos visto cómo se han dado detenciones y cómo va avanzando, digamos, la política de seguridad del Estado mexicano, pero ya no con esa beligerancia de la que hicieron gala los gobiernos neoliberales, ¿no? Y en lo que tiene que ver con la función, digamos, de la recaudación de impuestos, también vemos un cambio bastante interesante, ¿no? Los gobiernos neoliberales generalmente trataron, digamos, de hacer reformas fiscales tendientes a recaudar cada vez más impuestos, pero a recaudarlos, digamos, de los pequeños contribuyentes. Se castigaba mucho a las clases, a las clases medias y a las clases bajas. Recordemos que hubo incrementos al IVA, incrementos al ICR, etcétera, etcétera. Pero lo que muy pocos sabían es que la recaudación, digamos, en la punta de la pirámide, pues era muy mala, porque en teoría los grandes empresarios pagaban impuestos, pero también se les perdonaban. Entonces, ahí lo que se generaba era un hueco en las finanzas públicas que cada vez se quería que se subsanara, digamos, con una mayor contribución de quienes, de quienes menos tienen, ¿no? De las clases medias, de las clases populares, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también en estos dos casos vemos cómo el discurso del gobierno y, por lo tanto, la dinámica del Estado mexicano van cambiando. Ya no es la dinámica de la guerra, es la dinámica de la paz, pero la paz implica el respeto a las leyes, el respeto al Estado de Derecho, y se ha ido aplicando. Sí es la de cada vez eficientar más la recaudación de impuestos, pero no a partir de la creación de nuevos impuestos o del incremento de impuestos, sino a partir de cobrarle a quien de por sí ya debería de pagar impuestos y de una forma u otra no lo hacía. Entonces, estamos viendo esta tendencia a hacer que las instituciones del Estado mexicano sean cada vez más eficientes en el tema de la seguridad, en el tema de la recaudación de impuestos, pero también en los temas sociales que estaban ampliamente olvidados y hechos a un lado en el modelo neoliberal del Estado mexicano. Muy bien, también aquí el compañero Víctor va a hacer una pregunta y luego pasamos ya con Martín. Sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, ok, sí, profesor, bueno,
Una pregunta quizá un poco técnica. Yo oí durante muchos años mencionar a Porfirio Muñoz Ledo, según él promovía la reforma del Estado. ¿A qué se refería? Porque él duró muchos años, o hasta la fecha es un personaje actual en la política con continua presencia y permanencia, y yo nunca he sabido exactamente qué quiere decir él con la reforma del Estado que él propuso. Bueno, la reforma del Estado de la que ha hablado históricamente Porfirio, que además es uno de un personaje que siempre promovió esta reforma del Estado, que siempre promovió esta dinámica de la transición, pues es precisamente lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Desde las instituciones, pero también desde la sociedad civil, hacer que el Estado mexicano sea un Estado moderno, sufra una modernización, donde, por ejemplo, se respeten, perdón, el resultado de las elecciones, donde haya estas reformas legales para poder combatir temas como la desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que históricamente promovió Porfirio Muñoz Ledo, pues es lo que ahorita estamos viendo. Evidentemente, yo no te puedo decir, al día de hoy ya concluimos con la reforma del Estado. No, por supuesto que no. Es un trabajo que siempre va a ser inacabado, ¿no? Porque siempre habrá, digamos, problemas que resolver o siempre surgirán situaciones que se tengan que solucionar. Pero básicamente lo que promovió Porfirio, pues es esto, es lo que estamos viviendo. Y Porfirio, como legislador, pues es uno de los protagonistas de esta reforma del Estado que estamos viendo en los hechos, ¿no? Que tiene que ver con el respeto a la democracia, el asumir valores democráticos, que tiene que ver con medidas legales y políticas públicas que tiendan a remediar la desigualdad social, con terminar con la discriminación, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo que estamos viviendo, básicamente. Ok, gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta o posteriormente? Mejor posteriormente en otra Ok. participación más adelante. Yo nomás quiero hacer una reflexión muy general y también tal vez se convierta en pregunta, no importa que luego me la contestes cuando ya participen los compañeros del chat. Y es con relación a que durante el periodo neoliberal se dieron muchas autonomías y muchas tenían como, aunque parecían modelos de empresas privadas, ¿sí? Que acotaban, bueno, que servían de acotar, para acotar o hacer contrapesos al Estado. Había, bueno, eso es lo que algunos decían. Había un diputado del PAN que comentaba que el Estado era un autoritario, que el Estado debía desaparecer. Ajá, eso decían, y que el Estado era un, etcétera, etcétera, ¿no? Un órgano muy, que el servicio queda muy pesado para la gente, para el pueblo, para la sociedad. Entonces habría que darle oportunidad a las empresas privadas que si eran responsables y que formaran organizaciones no gubernamentales para acotar al Estado de su lenguaje arbitrario, ¿no? Esto y sus acciones arbitrarias. Sí se dio este proceso, sí parecía un Estado privatizado, esto con relación a lo que decía Alejandro Nadal, que el neoliberalismo no solamente era un modelo económico, sino que también era un Estado. Sí, era un modelo de Eso. Estado. Sí, eso es lo que te quería comentar. No sé si pasamos a las preguntas y luego, si quieres, después me la contestas junto con los chats de los Yo compañeros. preferiría ahorita, para no perder, Sí. digamos, como que la liga, Sí. sí, digo, efectivamente, el neoliberalismo implicaba un modelo de Estado, que era el Estado mínimo, ¿no?
Y evidentemente también hubo, digamos, tendencias que incluso en Estados Unidos trataban de usar la palabra de libertario para poder promover este desmantelamiento del Estado. Incluso habría quienes decían que eran una especie como de anarquistas capitalistas, ¿no? Sí, sin embargo, todo esto era un sofisma, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sí, efectivamente, el Estado neolibera, el neoliberalismo implicaba más que un modelo económico, un modelo de Estado, lo que ellos llamaban como el Estado mínimo, ¿no? Ahora, respecto a estas tendencias capitalistas que quisieron emparentarse con el anarquismo, era un sofisma, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque al final de cuentas, el anarquismo, si bien estaba por la desaparición del Estado o por su reducción, digamos, a una expresión mínima, el anarquismo tenía como principal objetivo una sociedad sin diferencias sociales, es decir, en donde todo mundo pudiera tener lo necesario para vivir y en donde todo mundo fuera lo suficientemente responsable para no tener que ser bueno, por decir algo, por la presión de la ley, de la policía, o del demonio o del infierno, ¿no? El anarquismo en este sentido lo que promovía era precisamente personas que fueran responsables de sí mismas y que por sí mismas decidieran ser buenas o tener, digamos, un comportamiento social amigable con los demás por una convicción propia, sin necesidad de ninguna coacción legal o física por parte de los órganos del Estado, por parte de las leyes o por parte de la policía. El neoliberalismo lo que quería era desmantelar todo y dejar al ejército, a la policía y, por otro lado, continuar con las instituciones encargadas de recaudar impuestos. Sin embargo, ahí los neoliberales exhibían una gran contradicción. ¿Por qué? Porque si lo único que debe de funcionar del Estado es la policía, está bien, pero entonces pierden su sentido los impuestos, porque al final de cuentas uno paga impuestos por recibir una serie de servicios. Educación, salud, servicios públicos, etcétera, etcétera. Y si de pronto, como decían los neoliberales, cada quien debe de rascarse con sus propias uñas y hacerse cargo de la educación de los hijos, de la salud de la familia, etcétera, etcétera, pues entonces los impuestos pierden su razón de ser. Si al final de cuentas el ciudadano de su bolsa va a erogar para salud, va a erogar para vivienda, va a erogar para educación, pues entonces los impuestos pierden sentido. Se estaría pagando exclusivamente el servicio de seguridad pública y la gran mayoría de los cargos públicos también perderían su razón de ser. ¿Para qué quieres un secretario de salud si no hay salud pública? ¿Para qué quieres un secretario o un ministro de educación si no hay educación pública, ¿no? Entonces, era parte o es parte, digamos, de las contradicciones de los neoliberales, ¿no? Digamos, querían quitarle todo lo bueno al Estado, dejarle todo lo malo, e incluso que le siguiéramos pagando, ¿no? Entonces, pues esa es una profunda contradicción que nunca pudieron resolver. O sea, porque ¿cómo le explicas a la gente, oye, sabes que vas a pagar más impuestos, pero vas a recibir menos, ¿no? Que vas a pagar, digamos, salarios para un equipo de gobierno,
pero las funciones del gobierno pues van a ser mínimas, ¿no? Básicamente va a ser seguridad pública, aplicación defectuosa de las leyes, y una política recaudatoria agresiva, ¿no? Era parte de sus contradicciones, son cosas que no pudieron resolver y que precisamente por eso se ve este ascenso de gobiernos progresistas por un lado, pero también lo podemos notar un viraje, digamos, en la línea de los organismos internacionales, en donde poco a poco empiezan a decir, no, 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 hay que promover la salud, o no, 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 sí hay que promover la educación. ¿Por qué? Pues porque se dieron cuenta que lo que estaban haciendo es llevar las cosas a un extremo en donde pues ya no se convirtió, ya no era posible, ya no era, ya no generaba, digamos, sociedades gobernables, ¿no? Eran, porque estaban produciendo demasiadas contradicciones. El neoliberalismo, los ciclos de crisis del neoliberalismo cada vez eran más continuos y por lo tanto, pues es difícil gobernar o es difícil generar riqueza en una sociedad marcada por la crisis y por el conflicto, ¿no? Entonces, eso es importante. Luego, hay otra cosa que es en la que sí vimos algunos avances en México, que es lo que tú decías, que las empresas o la propia sociedad se hiciera cargo de algunos temas como salud, educación, etcétera. Yo lo reduzco a algo. Un Estado democrático, pues debe de promover la justicia, ¿no? La justicia entendido como que cada quien pueda tener, o pueda solventar sus necesidades. Y esta justicia, ¿cómo se implementa? Bueno, a partir de derechos. Es decir, ¿es justo que todos los niños reciban educación pública? Sí, sí es justo. Ah, bueno, entonces creamos el derecho a la educación, ¿no? Y en cada escuela pública lo que vemos no es otra cosa que la aplicación de la justicia, ¿no? Hay escuelas públicas para que los niños se puedan educar. ¿Por qué? Porque es lo justo, ¿no? En cambio, por ejemplo, esta visión neoliberal de que fun las funciones sociales del Estado fueran adoptadas por organismos privados o de la sociedad civil, tiene que ver sobre todo con una visión de pasar de la justicia a la caridad. Es decir, tú recibes un servicio no porque sea justo, sino porque yo soy muy buena onda, porque yo soy muy caritativo. Y entonces te ayudo a ti, que estás bien fregado y que no tienes para comprar medicina, a que puedas comprar tus medicamentos. Y vamos, si lo vemos desde el punto de vista humano, pues uno puede decir, no, pues qué padre, ¿no? Que haya personas que tienen dinero y que puedan promover este tipo de acciones de acceso a los medicamentos. Pues sí, qué padre, pero lo que no se ve es que hay un aparato o que había un aparato de Estado en México que estaba, en teoría, bueno, no, estaba por ley obligado a promover el acceso gratuito a medicamentos y que no lo hacía, ¿no? Entonces, era este juego perverso en donde el Estado, por un lado, se hacía guaje con el cumplimiento de sus obligaciones. Por otro lado, aparecían, digamos, entidades privadas o sociales encargadas, digamos, de suplir esta función del Estado, ¿no? Pero no solo eso, además también había un financiamiento del Estado hacia estas organizaciones, ya sea de forma directa como financiamiento o de forma indirecta a partir de exenciones fiscales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era un jueguito bastante perverso que evidentemente también pegaba mucho a la psicología de la gente, porque no es lo mismo
cuando una persona va a una instancia pública a exigir el cumplimiento de un derecho, como el derecho a la educación, como el derecho a a la salud, a cuando vas a una instancia privada a ver si te dan chance, si tienes la fortuna de ser beneficiado por pues por este plan, digamos, de caridad. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo tener a un ciudadano, que el ciudadano tiene obligaciones, pero también tiene derechos, y por lo tanto tiene la facultad de exigir el cumplimiento de sus derechos, a tener a un beneficiario que no tiene derechos, porque ni siquiera está recurriendo a una institución pública, está recurriendo a una institución privada a ver si puede ser posible que se le beneficie con este trabajo. Ojo, no estoy, digamos, diciendo que el trabajo de las instituciones privadas o de las instituciones sociales que atienden ciertos temas sociales sea malo. Lo malo es que el Estado se desatienda de esas obligaciones, ¿no? A final de cuentas, las organizaciones privadas o las organizaciones sociales tienen que ser un complemento a la acción del Estado. Pero tiene que ser eso. El Estado no tiene por qué perder sus facultades, no tiene por qué declinar de ejercer sus obligaciones para los ciudadanos. Y yo creo que ese fue el mayor embate ideológico de los neoliberales, porque de pronto teníamos a ciudadanos que iban a las instituciones públicas, prácticamente a pedir el favor, ¿no? Vengo a que me hagan el favor de darle educación a mi hijo. No, es un derecho, ¿no? Y por lo tanto, lo que se pide cuando se va a inscribir a un niño a la primaria, pues es precisamente a que se ejerza la justicia, una justicia respaldada en las leyes, ¿no? Y eso se estaba perdiendo. Prácticamente, pues se llegaba como una especie como de criminalización de la pobreza, ¿no? Decir, híjole, pues es que tú no tienes para pagar la educación de tus hijos, pues ni modo, ¿no? Vente a la escuela pública, cuando no tiene por qué ser así. O sea, qué bueno que haya escuelas privadas, pero qué bueno que haya escuelas públicas y que el sistema de enseñanza público sea robusto, sea de calidad, ¿no? Entonces, los neoliberales lo que decían es, no, pues es que todo lo público es súper chafa, ¿no? Todo lo público es de mala calidad, entonces, pues lo tenemos que dejar ahí, pero la verdad es que si puedes, inscribir a tus hijos en una escuela pública, en una escuela privada, pues mejor hazlo, porque aquí está chafa. Y no puedes exigir más. ¿Por qué? Pues porque es lo público, ¿no? Ahora lo que estamos viendo en esta época de la Cuarta Transformación es recuperar esa visión de que lo público tiene que tener la máxima calidad. ¿Por qué? Porque es lo de todos. Ya si tú en lo personal, por ejemplo, quieres que tu hijo reciba cierto tipo de educación, bueno, ya tienes la libertad de agarrar y decir, no, a mí no me convence tanto la educación pública. Porque yo quiero que mi hijo reciba una educación con este matiz. Entonces voy a la escuela privada en donde dan esa educación y está bien la educación pública, pero yo opto, porque además puedo, tengo la capacidad económica de que mi hijo reciba este otro tipo de educación. ¿No? Básicamente eso sería. No sé si contesto tu pregunta, Toño. Sí, muy bien, perfecto. Ahí le paso el micrófono a los compañeros del chat. Adelante, Luis Martín. Muchas gracias, Toño. Gracias, maestro Rodrigo. Buenas tardes. Tenemos compañeros y amigos que nos escuchan en el chat desde
Puebla, Lerma, Tabasco, San Luis Potosí, Chihuahua, el estado de Washington, Hermosillo, Amecameca, Carolina del Norte y Brasil. Saludamos al buen compañero de Brasil, a Paulo. Desde las alcaldías, Gustavo Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Benito Juárez y Álvaro Obregón principalmente. Alberto Mejía Aguilera pregunta, ¿y la dictadura del proletariado era un paso a la desaparición del Estado? ¿Cuándo presentan el tema de qué es la idea Suche de Kim Jong-il? Creo que, bueno, adelante, maestro. Bueno, en teoría, pues sí, ¿no? La dictadura del proletariado en su momento fue presentada precisamente como un momento transitorio antes de llegar al comunismo y por lo tanto de abolir el Estado. En los hechos, pues resultó que fue muy distinto, ¿no? El experimento soviético, lo que nos permitió ver, pues era que conforme avanzaba el tiempo, digamos, el Estado se hacía más robusto, además adquiría, por qué no decirlo, matices autoritarios, y pues el ideal, digamos, de llegar al comunismo, pues poco a poco fue hecho de lado, ¿no? Fue perdiendo el protagonismo y fue más bien un asunto de economicista, de generar burocracias, de fortalecer al Estado, ¿no? Ahora, yo creo que sí hay que decir algo. ¿El Estado es nocivo de por sí? Yo creo que no. Yo creo que el Estado, digamos, la organización del Estado y las instituciones del Estado administradas con responsabilidad, administradas con una visión cada vez más democrática, etcétera, etcétera, pues evidentemente no es negativo. ¿Por qué? Porque el Estado adquiere, digamos, su dimensión más positiva, que es la de ser el árbitro entre las diferencias, que es la de ser el garante del ejercicio de derechos, ¿no? Eso, sin duda, son, digamos, características positivas de un Estado. Ahora, ¿qué se tiene que cuidar? Se tiene que cuidar que el Estado no sea autoritario, sí, por supuesto. Se tiene que cuidar que el Estado siempre, o las instituciones del Estado más bien, sean, digamos, orientadas para trabajar por el bienestar de las personas. El Estado mexicano, como lo conocíamos en la etapa neoliberal y todavía en la etapa de los dinos del PRI, pues era un Estado o eran unas instituciones del Estado que no tenían como objetivo el generar bienestar, que tenían como objetivo el mantener, digamos, a una élite en el poder, ¿no? Y para ello hacían uso de la fuerza, de la violencia, torcían las leyes, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, por ejemplo, el mismo Bakunin, que es como el hombre símbolo, el hombre emblema del anarquismo, también en algún ensayo por ahí, también hablaba, digamos, de una especie de no de dictadura, pero sí de pequeñas, digamos, organizaciones institucionales que pudieran, digamos, dentro del ideal anarquista, mantener cierto equilibrio o cierta estructura, más bien, ¿no? Entonces, creo que también hay que ser claros en eso, ¿no? El Estado no es malo de por sí. Lo que hay que cuidar es que las instituciones del Estado sean administradas con responsabilidad, con una visión de beneficio
hacia la ciudadanía y con el objetivo de generar cada vez mayor bienestar, ¿no? Y eso sería todo, ¿no? Creo que siempre es importante, digamos, tratar de conseguir mayor libertad para las personas, sí, por supuesto, ¿no? Yo no creo en un estado autoritario ni en un estado rígido. Creo que la lucha siempre tiene que ser por dos cosas: por conseguir la mayor igualdad posible, igualdad social posible, y por otro lado también por conseguir la mayor libertad posible, en una sociedad. O sea, ¿por qué? Porque, a ver, podemos tener mucha igualdad y al mismo tiempo mucho autoritarismo, y eso es una tiranía, ¿no? Y por otro lado, podemos tener mucha libertad, como lo pretendían los neoliberales, pero poca igualdad. Y eso también es un estado injusto. Entonces, lo que creo, o la tendencia que debe de haber en estados, en los estados modernos, es este equilibrio entre igualdad social y libertades. Y creo que como ciudadanos siempre debemos de luchar por tener mayores condiciones de igualdad social y al mismo tiempo mayores condiciones de libertad. Y eso tiene que ver, sí, con cómo se administran las instituciones del Estado, sí tiene que ver con, digamos, todo el andamiaje legal, todas las reformas legales que se puedan hacer, pero también tiene que ver con los valores, con el comportamiento de la ciudadanía, ¿no? Y lo mencionábamos hace un rato, con este escándalo que se armó por el comportamiento o por esta transmisión de Instagram Live del senador de Movimiento Ciudadano, en donde reprendió a su mujer por enseñar las rodillas. Bueno, eso, ¿qué quiere decir? Bueno, que los ciudadanos ya no estamos dispuestos a tolerar, o que ya no coincidimos con esta visión machista, patriarcal, autoritaria, y por lo tanto, que pues todos vamos a tener que cambiar nuestro comportamiento, pero principalmente quienes son servidores públicos o quienes son representantes populares, ¿no? Porque al final de cuentas son los que están, digamos, bajo el escrutinio público, ¿no? Y evidentemente, pues una persona que tenga un comportamiento que la mayoría juzga inadecuado, pues es una persona por la que, pues en un futuro nadie va a votar por él o por ella, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante que los ciudadanos no solo votemos, sino que también nos involucremos. Y también es importante que cada vez más se abran espacios de democracia participativa, ¿no? Por ejemplo, esta propuesta de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador, creo que es muy importante porque nos obliga a los ciudadanos, pues, a estar atentos, ¿no? Y a tomar la decisión de si queremos que el presidente en turno se mantenga o no. Creo que es muy importante. Creo que sí, siempre tenemos que estar pendientes y siempre tenemos que exigir más libertades y más igualdad social, por supuesto. Muchas gracias, maestro. Continúan identificándose, amigos y compañeros, desde Springfield, Oregón, Florida y el estado de Puebla. David Villa, una pregunta para el ponente: ¿qué papel juegan los derechos humanos en el Estado democrático de derecho? Pues juegan un papel muy importante, ¿no? Son, pues, básicos. No puede haber un Estado democrático que no respete los derechos humanos, ¿no? Gracias. En la actualidad, pues básicamente es eso. O sea, lo que mencionábamos al principio: los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la diversidad sexual, a final de cuentas son esos, son derechos humanos,
El derecho a la alimentación es un derecho humano, el derecho a la vivienda es un derecho humano, etcétera, etcétera. Sin los derechos humanos no podríamos comprender el Estado moderno, ¿no? Gracias, maestro. Nena Arroyo pregunta, bueno, más bien solicita. Buenas tardes, gracias por explicarnos estos términos. Ojalá que nos expliquen qué es el capitalismo, comunismo, socialismo, para poder debatir con la oposición, ya que ellos tanto lo comentan. AFLE 007 así firma, saludos. El Estado es el triunfo de la razón evolutiva de la especie humana, allí donde el individuo comprende que su evolución está en la institucionalización de la vida en sociedad y la cooperación. Vida EB1. No se puede hablar del Estado cuando hay poderes fácticos que están por encima de él. Las votaciones son una simulación. El sistema de partidos es un circo. Las leyes en México son tramposas. Adelante, maestro. A ver, eso está interesante. Estado y poderes fácticos. Sí. A ver, ese es un tema muy, 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 muy interesante. A ver, para empezar, de nuevo, hay que entender el Estado como algo que va más allá de las instituciones gubernamentales, ¿no? El gobierno forma parte del Estado. La sociedad también forma parte del Estado, ¿no? Ahora, esto que se mencionaba, los poderes fácticos, ¿forman parte del Estado? No, pero están formados por miembros de la sociedad que forma parte del Estado. Y esto, que es, y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque evidentemente en un Estado democrático se crean instituciones y se vota por las personas que están al frente de las instituciones y se les delega, digamos, el monopolio del ejercicio del poder. Es decir, cada ciudadano delega un poquito de su soberanía para que el presidente o el legislador puedan ejercer el poder. Por eso se habla mucho de que la soberanía dimana del pueblo. Eso es muy importante. Cada uno de nosotros cedemos un cachito de nuestra soberanía para que las personas que elijamos se encarguen de elegir de ejercer de forma legítima el poder que nosotros les estamos dando, ¿no? Ahora, como este monopolio le pertenece a las instituciones, pues evidentemente los poderes fácticos no tienen cabida, no deben de tener cabida. ¿Por qué? Pues porque son, digamos, como organizaciones irregulares, informales, que pretenden, digamos, como expropiar una parte de la soberanía que los ciudadanos les dimos a los servidores públicos o a los representantes populares. Ahí se encuentra, digamos, la parte nociva de los poderes fácticos, que de manera ilegítima buscan usurpar poderes o funciones de las instituciones. Y en este sentido, sí, evidentemente, el poder fáctico, pues es una anomalía, una disfunción para el Estado democrático, ¿no? Ahora, también hay que decirlo claro, estos poderes fácticos fueron creados, alimentados y fortalecidos desde el poder público durante el régimen, el viejo régimen. Por eso también, digamos, parte de las luchas de la Cuarta Transformación es precisamente terminar con esos poderes fácticos, ¿no? Hacer que el único poder que se ejerce en México sea por el que la ciudadanía, de forma libre, pues votó en las urnas, ¿no? Por eso, digamos, son nocivos, ¿no? Porque representan, digamos,
los intereses de una minoría respecto a los intereses de la gran mayoría que expresó su voluntad en las urnas y que eligió en quién delegar su soberanía, ¿no? Una parte de su soberanía. Muchas gracias, maestro. Alejandro González pregunta, ¿para consolidar el mandato de las urnas, se requiere convocar a un nuevo constituyente para tener otra constitución que lo garantice? Mira, ese es un tema muy interesante. Prácticamente a cada revolución, a cada cambio, le corresponde, digamos, un modelo constitucional, ¿no? Por ejemplo, la Revolución Mexicana, pues es expresada en la Revolución de 1917. Sin embargo, una vez electo, una de las primeras cosas que dijo Andrés Manuel López Obrador es que no iba a convocar a un nuevo constituyente, ¿no? Sin embargo, las reformas que hasta el día de hoy han sido aprobadas por el Congreso de la Unión, yo creo que tienen el peso de, o sea, se han estado generando cambios tan profundos que prácticamente los cambios que estamos viviendo, los cambios, las adecuaciones legales, pues tienen el peso de una nueva constitución. ¿Por qué? Porque se está, digamos, se está cambiando la lógica, los valores y los objetivos de las leyes que estaban vigentes hasta antes. Entonces, en este sentido, creo que estos cambios que estamos viviendo y los que espero sigamos viviendo a lo largo del sexenio, cambios legales, tengan este peso simbólico de ser prácticamente constitucionales, ¿no? Que impliquen, digamos, una nueva visión en las leyes, en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, quizás no tengamos este constituyente llamado pomposamente, pero sí tenemos cambios a ese nivel, ¿eh? Hay que estar muy atentos del trabajo que se realiza en tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Creo que ahí se le va a cambiar el rostro a la Constitución y el rostro al Estado mexicano. Muchas gracias, maestro Carlos. Ávila. Se Luis Martín. identifican compañeros desde Cortázar, Guanajuato y California. ¿Última pregunta o hago pausa? Nada más déjame, porque Víctor quería hacer una pregunta, que sea una pregunta breve y luego ya Adelante. continúas. Adelante. Continúas. Ok, sí, de lo que acabo de escuchar del profesor Dávila, Ávila, ¿no hay una contradicción entre la naturaleza del Estado, que es el gobierno, las instituciones, la sociedad civil? Y que mencionaba usted que una de las principales metas es guardar y defender los derechos humanos. Ir hacia una modernidad donde el aborto, la eutanasia, vayan en contra de esos derechos humanos. ¿Se puede hablar de que un embrión humano no tiene derechos? ¿Se puede hablar de que una persona en estado terminal de su vida tampoco tiene derechos humanos, de que un familiar puede determinar si sigue viviendo o no sigue viviendo, los médicos? Y pues, ¿de qué modernidad, en su opinión, estamos hablando cuando pues estamos atentando contra esos derechos humanos? Porque yo no creo que haya alguien que pueda decir que un embrión humano no tiene derechos humanos. Bueno, Muy bien, vamos. evidentemente, sí, evidentemente, pues ese es un tema, esos son temas polémicos, son temas que actualmente están a debate. Yo creo que lo principal es que el Estado mexicano asegure, por un lado, libertades y por otro lado, digamos, asegure
pues condiciones de vida adecuadas. Yo creo que el hecho de que alguien puede estar, digamos, a favor de la interrupción del embarazo, de la interrupción legal del embarazo, o de temas como la eutanasia o la muerte asistida, pues son o tienen que ver, digamos, con el ejercicio de la libertad de cada quien. O sea, nadie está haciendo obligatorio que todos los enfermos terminales forzosamente tengan que ser tengan una eutanasia, por ejemplo. Creo que tampoco nadie está promoviendo que todas las mujeres embarazadas en determinadas condiciones aborten. O el debate que yo escucho que se está haciendo es que haya libertades para que cada quien, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a su idiosincrasia, decida libremente lo que puede hacer. O sea, no, que cada quien pueda elegir. Y creo que en esos casos en específico, sí es importante que haya pues acceso a derechos, que haya mucha información, porque por ejemplo, las sociedades más informadas son las que presentan, digamos, menores tasas de aborto, por decir algo, sin que necesariamente el aborto sea ilegal, ¿no? O sea, actualmente, desde mi punto de vista, ¿el aborto existe? Sí existe. Hay muchas mujeres que a diario tienen que recurrir al aborto, sea o no sea legal. Y lo peor es que recurren al aborto en condiciones insalubres, en condiciones, digamos, poco seguras para ellas, etcétera, ¿no? Y se dice, bueno, pero es que hay quienes piensan que la gente no debe abortar y está muy bien, pero al mismo tiempo muchas de esas personas están en contra a que haya un avance en derechos para la infancia, por ejemplo, ¿no? Y entonces parecería que pues ni está ni con Dios ni con el diablo, porque por un lado no quieren que haya aborto, pero por otro lado ven que hay un avance en los derechos de la infancia o en los derechos de la juventud y se escandalizan, ¿no? Entonces, creo que esa es una contradicción. Yo no veo que nadie quiera obligar a nadie a abortar, que nadie quiera obligar a nadie a determinar una eutanasia. Yo estoy convencido de las libertades y yo creo que cada quien tiene el derecho a decidir libremente, conforme a sus valores, conforme a su forma de pensar, lo que pueda hacer en esas situaciones. Yo lo que creo es que se deben de generar muy buenas condiciones para que, por un lado, vayamos desmantelando el estado patriarcal en el caso del aborto, que se vayan generando buenas condiciones para que las mujeres, pero también los hombres, tengamos una efectiva educación sexual, que también tenemos que ir avanzando para que quienes nazcan en este país nazcan con mejores perspectivas, con más derechos, con un futuro, que eso es lo importante. Y entonces sí, que cada quien tome la decisión que libremente pueda tomar, ¿no? Yo creo que eso es lo importante. Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, antes que pensar eutanasia sí, eutanasia no, creo que el debate de fondo es el acceso a la salud, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos una pandemia de diabetes, que es una enfermedad pues muy dolorosa, que es una enfermedad que hace sufrir mucho a la gente, ¿no? Y que, sin embargo, durante décadas, el Estado mexicano o las instituciones del Estado mexicano
no tomaron cartas en el asunto, no generaron políticas públicas para poder, digamos, frenar el avance de esta enfermedad. Y de pronto tenemos a un montón de mexicanas y de mexicanos que la padecen y que la sufren. Lo mismo sucede con las enfermedades cardiovasculares, ¿no? De pronto tenemos un montón de personas que lo sufren, ¿no? Y entonces es eso, o sea, creo que antes de preocuparnos por este asunto, el principal derecho humano es la salud. Bueno, entonces generemos las condiciones para que las mexicanas y los mexicanos cada vez estemos, tengamos, digamos, mayor acceso a la salud, enfrentemos la vida en mejores condiciones, tengamos una alimentación adecuada, etcétera, etcétera, y que por lo tanto los índices de mortandad sean menos agresivos y que por lo tanto las personas estén cada vez en una situación menos en una situación de elegir una muerte anticipada de forma voluntaria, por ejemplo, ¿no? Pero eso no implica, de acuerdo a mi visión, que se tenga que limitar, digamos, el derecho a la toma de decisiones de cada persona, ¿no? Yo creo que sí, o sea, nadie quiere abortar de forma que diga, ah, sí, qué padre, ya puedo abortar, ¿no? Y yo creo que tampoco nadie quiere estar en una situación entre decidir si desconecta o no desconecta a su familiar, pero el debate de fondo es cómo generamos, digamos, las condiciones para que nuestra sociedad sea cada vez más saludable y para que nuestras juventudes, las mujeres y los hombres puedan tomar bien decisiones respecto al ejercicio libre de su sexualidad sin que eso implique un embarazo o cómo se generan, digamos, las condiciones sociales necesarias para que cada niño mexicano que nazca pueda crecer en las mejores condiciones, puedan tener acceso al futuro. Yo creo que esos son los debates que están de fondo. O sea, un poco situar el asunto, aborto sí, aborto no, o eutanasia sí, eutanasia no. Creo que pueden ser maniqueos y creo que no se resuelven los problemas de fondo. O sea, porque al final de cuentas, el aborto puede estar prohibido, la eutanasia puede estar prohibida, y sin embargo, las condiciones sociales que hacen que esos temas estén a debate, van a persistir ahí, ¿no? Creo que lo importante es superar eso. Muy bien, vamos ahora ya para ir concluyendo, Luis Martín, con las preguntas del chat. Una. ¿Cómo no? Gracias, Toño, te agradezco. Está contactando con nosotros a través del chat Omar García. Te envía un saludo desde Honduras. Como comentaba, nos saludan desde Cortázar, Guanajuato, California y Querétaro también. Vidaeve 1 o Vidaeve 1, hagan un programa sobre la Constitución de 1917 y los cambios que a través de los años ha tenido su articulado en beneficio o perjuicio de los mexicanos. Alejandro González, todo régimen político es un orden de dominación. Y si la política es el arte de lo posible, ¿qué tan lejos puede llegar la 4T en 6 años? No veo quién pueda continuar después de AMLO. ¿Puede fracasar la 4T? Bien, sí, evidentemente el proyecto de lo que hoy se conoce como Cuarta Transformación es un proyecto que va más allá de 6 años, ¿no? Digamos, recuperar al país de décadas de olvido, de décadas de corrupción, pues no, algo que sucedió en 100 años no lo vas a poder resolver en 6, por muy bueno que seas, ¿no? Es un proyecto que va más allá de 6 años y es un proyecto que evidentemente de su continuidad dependerá, pues, de la voluntad de los ciudadanos. Dependerá en buena medida
de los resultados que haya, de los primeros resultados que haya. Al día de hoy, yo creo que hay una, pues yo soy optimista respecto a los resultados o a las cuentas que va a entregar Andrés Manuel López Obrador al final del sexenio. Creo que se hace mucho énfasis en las críticas de la comentocracia, pero que al mismo tiempo no se ve lo importante. Y lo importante es que detrás de cada crítica, detrás incluso de cada infamia o de cada mentira o de cada posverdad, como se le puede, como muchos le dicen hoy a las mentiras, hay miles, millones de mexicanos que están experimentando de forma positiva la cuarta transformación. ¿Por qué? Por ejemplo, nada más con la pensión universal a adultos mayores. Hay un montón de gente que nunca en su vida había recibido un apoyo directo del gobierno. Y que cuando recibió un apoyo del gobierno, pues en medio estaba el intermediario que le daba su pellizquito y se lo daba. Y no solo eso, sino que además, para mantener ese beneficio, ese apoyo, tenía que estar ese ciudadano, digamos, a merced de los operadores, de los llamados operadores políticos del Estado o del partido en el gobierno, que decía, a ver, es que si no votas por mis candidatos, pues igual y te quito el apoyo, ¿no? O si no vas a esta marcha, pues es que yo ya no te voy a poder apoyar, ya no te voy a poder entregar la leche o lo que sea, ¿no? Y entonces, en la actualidad tenemos millones de adultos mayores que son beneficiados por esta pensión que les llega sin ningún tipo de intermediarios, ojo, y que además no está condicionada a ningún comportamiento por parte de los ciudadanos. Es decir, si el adulto mayor simpatiza con el PRI, de todos modos se le da su pensión, o si simpatiza con el PAN, o si simpatiza con cualquier partido, o si el adulto mayor es comunista, igual se le da, o se le da incluso si es anarquista, o si es de ultraderecha, o de ultraizquierda, lo que sea, se le da sin menoscabo a su voluntad política, no se les obliga a nada porque no hay intermediarios, porque es un derecho, y eso es algo extraordinario en un país con una tradición tan autoritaria, tan de control político, que haya derechos, que haya este tipo de transferencias, que sean un derecho y que además no implique ningún tipo de coacción, ningún tipo de control por parte del gobierno. Creo que es histórico y creo que marca la diferencia y creo que eso es lo que no se está viendo. Si no tuviéramos actualmente esta pensión para adultos mayores o las becas a los jóvenes o las becas a los niños, la situación por la que estamos atravesando que provocó el COVID sería de verdadero desastre social. Sin embargo, hay un ingreso que están recibiendo millones de adultos mayores, millones de niños, millones de mujeres, millones de jóvenes, que eso ha significado la diferencia o una tranquilidad entre, para, digamos, sobrevivir en esta difícil etapa del COVID-19. Entonces, creo que se le da muchas voces, mucho espacio en los medios. Creo que en las redes se hacen oír mucho la comentocracia. Y está bien que se expresen, pero al mismo tiempo creo que no se le está dando suficientemente la palabra a las personas de abajo para que puedan expresar cómo están viviendo de forma, cómo están experimentando, digamos, de forma positiva estos cambios.
Creo que ahí hay que aquilatar muy bien cada cosa, ¿eh? Yo creo que sí, la comentocracia y la derecha tienen acceso a los medios de comunicación, qué bueno que puedan emitir sus opiniones, pero creo que hay millones de opiniones que no han estado siendo tomadas en cuenta por los medios de comunicación y que nos explican por qué en esta crisis de COVID, que no puede ser equiparada con ninguna otra crisis sufrida por los gobiernos recientes, el país se encuentra en calma. Estamos en una situación de gobernabilidad y eso es importante. Yo por eso soy optimista respecto al futuro de la 4T. Yo creo que la 4T es un proyecto que va más allá de 6 años, que evidentemente, pues bueno, Andrés Manuel en un momento dado, cuando termine su periodo de gobierno, va a tener que dejar la estafeta, pero que los propios ciudadanos, pues también vamos a ser responsables de que esta transformación se mantenga, que no se detenga, que no haya retrocesos. Creo que hay que estar atentos, creo que hay que hacer oír nuestra voz y creo que hay que participar. Al día de hoy, para mí, la 4T tiene un resultado positivo y creo que los resultados positivos se van a ir viendo más en cuanto pase más el tiempo. Gracias, maestro. Tengo cuatro preguntas, es decir, hay muchas preguntas, pero voy a irlas lanzando en bloques de cuatro para Órale. lograr abreviar. Dale. Marta López, ¿por qué hoy se preocupan por la salud? David Villa, si una de las características del Estado de Derecho es el respeto a los derechos de las minorías, ¿hasta dónde son legítimas las manifestaciones del movimiento Frena que exigen la renuncia del presidente? María Isabel Hernández, como pueblo, ¿cuáles serán las estrategias para bajarle el poder y el ego al INE? Y Alejandro González, las estructuras del neoliberalismo siguen intactas. Explotación por outsourcing, minería, narcotráfico rampante, sistema de justicia corrupto, etcétera. El virus nos detuvo un poco. ¿Qué hacer? Bien. Bien, 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 bien. A ver, permítanme. Ahí está ya. Ahí está. Bien. Bueno, a ver. ¿Por qué hoy se preocupan tanto por la salud? Bueno, hay que decir algo. Esta preocupación de la salud de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de parte de los legisladores de la 4T no surgió a partir del COVID, ¿eh? O sea, antes del COVID ya se había aprobado la reforma que dio origen al INSABI, una reforma que fue torpedeada, que fue golpeada y que fue muy atacada por la oposición, ¿no? Pero el tema de la salud desde antes de la existencia del COVID ya era uno de los temas prioritarios para la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Pues porque la salud es un derecho humano esencial, ¿no? Y la premisa de la que partimos, pues es precisamente de la recuperación de derechos, del avance en los derechos. Y evidentemente, pues la salud es uno de los derechos fundamentales de las personas. Luego, otro tema del respeto a las minorías. ¿Y qué tan legítimas son las movilizaciones del Frena? Bueno, yo no coincido con el Frena. A mí, evidentemente, no me simpatiza el Frena, pero evidentemente que, pues sí, tienen su derecho de manifestarse, de manifestar sus ideas, y es legítimo que lo hagan. No, 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 no veo por qué no deberían de hacerlo. Si nosotros, cuando éramos oposición, una de las cosas por las que peleábamos era precisamente por el derecho de cada quien a poder expresar sus ideas, estuviéramos de acuerdo o no con ellas. Yo para nada comparto los puntos de vista del Frena, pero me parece que pues tienen su derecho de decirlo, aunque sean poquitos, aunque sean 10, aunque sean 100, no importa, pues son unos ciudadanos
que tienen pues inquietudes políticas, que tienen una visión política, pues que lo hagan. Está bien, qué bueno que lo hagan, ¿no? Y también hay una mayoría que también día a día ejerce su derecho a la libertad de expresión de las ideas, no solo en las calles, también en las redes sociales, también en espacios como esto. Creo que somos una sociedad que aspiramos a la plena democracia y parte de la plena democracia es precisamente eso, ¿no? Que cada quien sea libre de expresar sus ideas. En fin, luego, este asunto que mencionaba nuestro amigo de que las estructuras del neoliberalismo siguen intocadas o siguen intactas. Bueno, yo diría que no. O sea, mira, por ejemplo, uno de los temas pendientes a tratar y que además ya había generado debates acalorados en el Congreso de la Unión es el del outsourcing, ¿no? Antes del COVID ya había habido un debate muy intenso en el Senado de la República sobre el outsourcing. Quedó pendiente, llegó el COVID, y yo creo que la coyuntura del COVID lo que ha hecho es darle la razón a quienes estaban de acuerdo con acabar con el outsourcing. ¿Por qué? Pues porque estamos viendo sus efectos en estos días de COVID, en donde sí, por un lado, el outsourcing, pues es, digamos, una forma de generar empleos rápidos, ¿no? Pero que son empleos de poca calidad. O sea, en el sentido de que quienes trabajan en este régimen, pues no tienen derechos, ¿no? No tienen acceso a la seguridad social, no tienen acceso a la salud, no tienen una seguridad, digamos, de mantener su empleo. Y los efectos negativos, pues los estamos viendo ahorita, ¿no? Que hay muchos mexicanos que enfrentan de manera precaria la crisis del COVID. Y que eso a la larga, de todos modos, pues representa un desafío y un problema profundo al Estado mexicano. Todavía no se definen las agendas del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión. Yo creo que el tema del outsourcing debe de ser uno de los temas principales a debatir. Creo que deben de ser de los temas principales que tenga que resolver el Congreso de la Unión. Luego, evidentemente, también estaban hablando del sistema de impartición de justicia. Yo creo que el sistema de impartición de justicia es uno es uno de los ámbitos en donde más atraso hay, y sin duda se debe de avanzar en él. En tema, por ejemplo, las fiscalías, bueno, ya se logró que la fiscalía sea autónoma, etcétera, etcétera. Hay que esperar a ver qué resultados nos dan estas adecuaciones. Evidentemente, yo creo que la democracia también tiene que pasar por el sistema de justicia, por el poder judicial. Hay mucho que tratar ahí y hay muchos avances pendientes en la parte del sistema de judicial, del sistema de administración de justicia. Respecto al INE, bueno, yo creo que el INE poco a poco se va a tener que ir transformando. Yo espero que esta designación de nuevos consejeros sea un hecho que refresque al INE, y sobre todo también que sea un hecho que refresque la forma en la que son electos los consejeros del INE. Hay un amplio sector de la sociedad mexicana
que no estuvo tan de acuerdo con la forma en la que se eligieron estos consejeros. Yo creo que se debe de transformar la manera de designar a los consejeros del INE. Yo creo que nos debemos asegurar que ya no se trate de nuevo de cuotas de partido, de le damos tantos consejeros al PAN, tantos al PRI, tantos a Morena. No se trata de eso, porque al final de cuentas el papel del INE es el del árbitro, ¿no? Entonces, no se trata de que cada equipo tenga un número de árbitros y que después entre esos árbitros se peleen, se pongan de acuerdo y digan, bueno, así fue el resultado de la elección. Yo creo que como buen árbitro, pues deben de asegurar imparcialidad y deben de asegurar transparencia en sus decisiones. Y creo que en ese sentido, pues también el método de designación de los consejeros del INE deben de ser métodos cada vez más transparentes y cada vez más imparciales. ¿Qué otra pregunta? Muchas gracias, maestro. Continuamos. Se están identificando también compañeros desde Guadalajara y Parral, Chihuahua. Jorge Arias, si este gobierno tomara en cuenta esta multiculturalidad, les aseguro que el Estado se conformaría más fuerte y la 4T iría por un camino más seguro. Pero así, bajo el paternalismo, dice, pues nada más no. Abeja amarilla, pero explícame, ¿por qué si Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, con el capitalismo han llegado a darle a su población lo básico, no todo, pero lo básico, y nosotros no hemos tenido, perdón, no hemos podido tener eso? ¿Gobierno? Pregunta. María Bien. Isabel, perdón, una pregunta más. María Isabel Hernández. Pregunta, ¿sería bueno llegar a tener un sistema como el de los Países Bajos, capitalismo social? Sí. Bueno. Respecto al tema de los logros de los regímenes de Estados Unidos, de Alemania, que son pues sociedades capitalistas que han logrado tener un mínimo de bienestar. Pues sí, ¿y por qué no lo tenemos en México? Se dice mucho de forma popular, ¿no? México es un país rico, tiene de todo, y sin embargo, nomás no despuntamos, ¿no? ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que es evidentemente un tema complejo, difícil de abordar en unos cuantos minutos, en donde intervienen muchos factores. Yo creo que un factor determinante ha sido la corrupción. Yo creo que otro de los factores determinantes, digamos, para frenar el desarrollo de México ha sido la falta de lealtad de la clase política para nuestro país. Eso yo creo que ha sido un factor determinante. Otro factor determinante, pues es la falta de visión de parte de quien ha estado en el gobierno. O sea, por ejemplo, un acto que a mí me gusta mucho del gobierno del general Lázaro Cárdenas es la creación del Instituto Politécnico Nacional. Y no es nada más porque, ah, qué lindo, el gobierno inauguró una nueva escuela. No, el Instituto Politécnico Nacional fue creado con el objetivo de que México tuviera su tecnología propia, ¿no? Y de que por lo tanto pudiera ser o tener mayor soberanía respecto al resto de los países y por otro lado pudiera también detonar de forma eficaz su desarrollo. O sea, por ejemplo, Estados Unidos, Alemania, pues son países que generan sus tecnologías propias, ¿no? Y ya después las comparten, las venden con el mundo, ¿no? Yo creo que una de las cosas
o de las carencias que más tenemos, mayores tenemos en México, es esta falta de apoyo a la innovación, ¿no? ¿Por qué? Porque después del general Cárdenas, pues no se le dio el peso al Instituto de Politécnico Nacional, y eso es por mencionar un nombre, o sea, no se le dio el peso necesario a esta, o procurar que México tuviera esta capacidad para poder generar sus propios avances tecnológicos. La sociedad moderna se define principalmente por los avances tecnológicos y en México estamos muchos pasos detrás, por ejemplo, ¿no? ¿Y eso se debe a qué? Pues a todo junto, a la falta de visión de los gobernantes, pero también a la falta de lealtad de los gobernantes para el país y por supuesto a la corrupción. Creo que ahí tenemos que avanzar mucho. O sea, lealtad al país no es que cada año salga el presidente de la República, los gobernadores y los presidentes municipales a gritar Viva México el 16 de septiembre. Yo creo que la lealtad hacia el país, en donde se debe de ver realmente, es en que los gobernantes apliquen políticas públicas que favorezcan a la población. O sea, a final de cuentas, México no es esta figurita en el mapa, no es una abstracción, es algo que va más allá. México, ¿qué somos? México somos millones de personas que tenemos capacidades, que tenemos necesidades, que tenemos carencias, que tenemos sueños. Entonces, de lo que se trata y lo que necesita principalmente el país es que haya gobernantes, que haya políticos que sean leales con esas personas. Yo creo que un problema profundo de la clase política es la falta de lealtad respecto al país y evidentemente eso detona también el otro gran problema de México, que es el de la corrupción en su clase política. Creo que si de pronto comenzamos a tener políticos, gobernantes, representantes populares que realmente le sean leales al país, el tema de la corrupción va a ser cada vez menor, se va a desaparecer y el tema de la pobreza, del atraso, también van a ir cediendo, ¿no? Creo que una de las características principales de Andrés Manuel López Obrador es precisamente la lealtad hacia el país, ¿no? En ese sentido, creo que ninguno de los gobernantes recientes puede presumir que hayan sido tan leales al país como Andrés Manuel López Obrador. Luego, respecto a la otra pregunta de cómo veo a los Países Bajos. Perdón. Pues sí, yo creo que al final de cuentas, los Países Bajos son un buen ejemplo de este equilibrio entre una economía libre, por un lado, y por otro lado, entre el bienestar, el estado de bienestar. Eso demuestra que no es imposible lograr estos equilibrios, ¿no? Yo creo, o a mí me gusta mucho tomar el ejemplo de los Países Bajos. Evidentemente a mí, yo creo que a todos los que estamos en esta mesa y a todos los que nos están viendo, pues nos gustaría precisamente que México llegara a los niveles de bienestar de estos países. Son un buen ejemplo. Evidentemente, y creo que no hay que renunciar a ello. Creo que se está avanzando en estos primeros años de la 4T, porque por un lado se ha estado pues, respetando el tema de las el libre mercado, ¿no? Se firmó el T-MEC. Se han estado dando garantías a las empresas y se está haciendo lo que no se había hecho, que es dar impulso a políticas de bienestar
Eso es muy importante. Y el tema, y en este punto, el tema del salario es un gran ejemplo. Durante décadas se castigó el salario mínimo con el argumento de que iba a tener un proceso, hoy iba a implicar el aumento del salario mínimo, implicaría un proceso inflacionario, de crisis, etcétera, etcétera. Bueno, en estos 2 primeros años el salario mínimo pues ha tenido un incremento histórico y nuestra economía pues no sufrió ningún efecto negativo. Al contrario, se incrementó, digamos, la capacidad de consumo de los mexicanos y esto evidentemente benefició a las empresas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que ahora millones de chavos reciben una beca, bueno, pues también quiere decir que esos millones de chavos pues tienen dineros para comprar libros, para comprar ropa, para poder consumir. Y eso hace que la economía sea más dinámica, porque evidentemente si de pronto las tiendas comienzan a tener mayor demanda, pues van a necesitar pues más empleados para que puedan atender a la clientela. Mayor empleo, pues es mayor bienestar para la gente. Entonces, no, yo creo que no se ha analizado suficientemente bien, digamos, los efectos positivos que puede tener en la economía esta política de transferencias monetarias a adultos mayores, a jóvenes y a niños que ha emprendido el gobierno de la Cuarta Transformación. Creo que hay que aquilatar mejor esos efectos y creo que por supuesto son un paso muy importante para tomar medidas como el ingreso básico universal que ha estado muy muy en boga en los últimos días y para lograr, digamos, avanzar en el tema del bienestar en este modelo social, ¿no? Creo que ¿es posible, digamos, un capitalismo buena onda? Sí, creo que es posible. Creo que precisamente los Países Bajos son un buen ejemplo de eso. Sí, vamos ya concluyendo porque ya es algo tarde. Entonces ya vamos las últimas participaciones para ya ¿Cómo no, Toño? sí. ¿Cómo no? Cuatro preguntas y un comentario. Paulo Enrique Neto de Alcántara escribe: democracia directa, autogestión, democracia en el local del trabajo, propiedad colectiva y gobierno por los consejos, etcétera, como propugna Diego Abad Santillán en el Organismo Económico de la Revolución. Ricardo Pérez pregunta: ¿necesitamos un Estado en México como lo plantea Thomas Hobbes o John Locke? Ricardo Pérez, nuevamente, ¿cómo controlar a los poderes fácticos dentro del Estado que quiere dejar el modelo económico neoliberal? Bernardino R., ¿el país como está en estos tiempos favorece a una transformación radical o no? Y Vida Eve 1 pregunta, ¿qué porcentaje del poder ejerce realmente la Iglesia Católica en México desde hace 500 años? Y es cuanto en preguntas. Agradecemos a los compañeros del chat. Sí, bien. Bueno, a ver, respecto al primer comentario que hablaba de economía social, democracia directa, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo estoy convencido de que la economía social, medidas de economía social, medidas de democracia directa, son indispensables para el avance, digamos, de la transformación del Estado. Desafortunadamente, en los últimos años, pues solo se le dio auge a un tipo de economía, ¿no? Que era la economía del gran capital, la economía privada, pero se dejó de lado
el tema de la economía social, que implica, por ejemplo, formas de organización como las cooperativas, que pueden ser evidentemente pues una forma estratégica incluso de poder generar economía desde abajo con una concepción más democrática, más abierta del trabajo. Ha habido buenos intentos por parte de quienes hoy conforman la 4T de impulsar medidas de economía social. Recordemos la primera etapa, la etapa de lanzamiento del programa de uniformes gratuitos para los alumnos de primaria y secundaria en la Ciudad de México. Si hacemos memoria, nos daremos cuenta que, digamos, parte del asunto era que los uniformes que se entregaban de manera gratuita a los estudiantes de primaria y secundaria eran confeccionados por cooperativas de mujeres, ¿no? Entonces, es este ascenso de la izquierda al gobierno de la Ciudad de México lo que ha podido permitir, lo que permitió en este caso estas medidas de economía social, ¿no? De generar organizaciones de cooperativas, etcétera, etcétera. Creo que es muy importante. Creo que el actual gobierno federal de Andrés Manuel ha tenido también algunos gestos de respaldo a este tipo de economía, con temas como las tandas para el bienestar o estos apoyos coyunturales a pequeñas empresas por el COVID, que, bueno, principalmente benefician a las pequeñas empresas o a las empresas sociales. Creo que es importante. Creo que evidentemente pues, también es importante, ya lo había dicho, avanzar en el tema de la democracia directa. El mismo presidente ha sido un promotor de medidas de democracia directa, como la revocación de mandato. Creo que hay otras medidas que se pueden implementar más, que evidentemente van a significar un mayor compromiso por parte de los ciudadanos, pero también un beneficio muy importante que es el de asegurarnos que el poder en México se ejerza cada vez de manera más horizontal, ¿no? Que eso siempre va a ser importante para un régimen democrático. Luego, respecto a cómo se controlan los poderes fácticos, pues muy fácil, respetando y aplicando la ley, ¿no? Eso es muy, muy fácil, ¿no? Luego, el tema de la iglesia, ¿qué tanto poder tiene la iglesia? Bueno, en cualquier país del mundo, el tema de la religión, pues es importante. La iglesia o las iglesias, evidentemente, tienen pues un peso específico importante, no es un tema que hay que soslayar. Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que vivimos en un estado laico y que como tal, digamos, las opiniones de la iglesia, evidentemente, o de las iglesias, evidentemente siempre van a ser importantes. Creo que siempre es importante escuchar lo que tengan que decir las iglesias en la medida en la que representan a millones de mexicanos y mexicanas, siempre y cuando se respete o sea en el marco del respeto a este estado laico, ¿no? Creo que eso es muy importante. El estado laico, pues, es fruto de nuestra historia. No nace a partir de un capricho, sino nace a partir de pues ciertos pasajes de nuestra historia, y creo que es uno de los valores que deben de mantenerse vivos, ¿no? Que son parte, digamos, de nuestra democracia.
Adelante, Toño. Prende tu micrófono, Toño. Estaba ya hablando. Bueno, Sí, sí, nos despedimos, pues ya. Creo que ya López-Gatell nos está jalando las orejas. Por lo pronto voy a mencionar lo que vamos a tener el día de mañana. Se llama Estado en Transición y Relaciones del Poder. De poder en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, análisis y reflexión con los sociólogos Teresa Lechuga y Arturo Ramos. Y el miércoles tendremos, perdón, el jueves tenemos proceso histórico de la conformación del Estado mexicano con Francisco Estrada. El viernes tenemos la transición del Estado mexicano en la cuarta transformación con Martí Batres. El sábado tenemos el Estado capitalista, análisis y reflexión con los economistas Carolina Hernández Calvario y Óscar Rojas Silva. Eso es lo que vamos a tener lo que queda esta semana. Les damos su gracias a todos. Gracias Luis Martín, gracias Víctor Alpizar, gracias. gracias Rodrigo. Gracias, Toño. Maestro Rodrigo, muchas gracias. Víctor, un abrazo. Julio, Rosy, gracias. Nos Bueno, vemos. al contrario, muchas gracias a todos los que nos siguieron. Muchas gracias, Toño, Víctor, Luis Martín, Julio, Rosa María. Agradezco, como siempre, el espacio del Buzón Ciudadano. Estoy aquí a la orden. Les